Hello, my students. How are you today? Hi. Okay. Bienvenido a las clases de la ciudadanía a la Patricia. Okay, this is Citizenship by Patricia. Si ustedes son nuevos, bienvenidos al canal. Ustedes que están conmigo mucho tiempo, te quiero mucho. Okay. So vamos a empezar. Primero, anuncio. Okay. Okay, antes que nada, nosotros estamos ubicadas, we are located, okay, aquí en el Bronx, here in the Bronx. El teléfono es el 718-450-3030, 718-450-3030, okay. La oficina física está ubicada 190 East de la 162, 190 East de la 162, okay. So, ahí tenemos la oficina. Tiene número de teléfono, estamos abiertos lunes a jueves, ok, de como la 9:45 hasta la 3:30, ok, por cita. Si tiene una pregunta, quiere hacer una cita con nosotros, llámanos el teléfono, deja su nombre claro y el teléfono. Y mi asistente, la wonderful Elizabeth, te va a llamar para atrás a ver cómo le podemos ayudar, ok. Tengo mi compañera de trabajo aquí, Raquel, ok. Ella hace una parte de proceso también, ¿ok? So, las dos estamos aquí disponibles para ayudarle, ¿ok? Ok, very good. So, tenemos aquí disponible CD, si quieres CD de la ciudadanía. Tenemos el libro Mamey, el orange, naranja, ¿ok? Tenemos un libro amarillo que va siendo como un libro de tarea. Ustedes que les gustan escribir mucho, eso es como un workbook, ok. Ese workbook tenemos también. No lo tengo disponible para enseñarle ahora, pero lo tenemos. Tenemos un libro solamente en español, ok, para la gente que le toca en español. No compra el español si te toca en inglés, que vale eso la pena, ok. El mame aquí está en inglés, en español. Tiene todo. Tiene consejo, tiene práctica, tiene historia, tiene... tiene de todo, vamos a ponerlo así, ok. Mira qué grueso es, ok. Y después tenemos para ustedes que saben sobre la computadora o tiene un USB en el carro, los CD está disponible en memoria. Tenemos CD disponible, historias personales, oraciones y los have you ever, ok. So tenemos eso disponible, ok. Ahora la lección es larga, so let's go, chap chap. Mucho ánimo, mucho, ¡woo! Vamos, tómate un café, tómate una soda, let's go, ok. quiero decirle, para ustedes que son nuevos, ok, si no sabes, vete, búscate una libreta, un bolígrafo, porque hay una porción de la lección es para escuchar y a escribir, y después repasamos en la pizarra, ok. Alright, otro anuncio, ok, esto fue bien importante. Muchas veces la gente te dice, o usted oye, o lo que sea, ok, que ustedes tienen dos oportunidades. Tú tienes la solicitud, ¿cómo se llama la solicitud? What immigration and naturalization form did you fill out to become a naturalized citizen? What immigration and naturalization form did you fill out to become a naturalized citizen? El formulario para hacerse ciudadano se llama N-400. Ok. N-400. Ok. Debieras saber eso porque algunas veces hasta te preguntan qué formulario uno llena para hacerse ciudadano. N-400. Ok. Ahora, ustedes tienen dos oportunidades. Dos oportunidades para coger su examen. Vamos a decir que no pasa la primera vez. Ok. Dos meses después te mandan ellos te van a mandar a ti la segunda cita para presentarse. Ahora, hay mucha gente que pasa una porción. Recuérdase que la entrevista consiste de tres o cuatro porciones. La parte inglés, la parte personales, las oraciones o la escritura y la historia. Ok. So, para leer, ok. Si no sabe una parte, ellos te van a marcar en el papel. Si pasaste una parte, vamos a decir que pasaste la historia,
y pasaste la escritura, las oraciones, ¿ok? Uno cree y muchas veces el oficial te dice que la próxima vez que se presenta solamente van a poner la parte que no pasaste, ¿ok? Te voy a decir desde ahora, ustedes siguen repasando lo que pasaste y lo que no pasaste. Tiene que, muchas veces, dependiendo en el oficial, ok, dependiendo si le dieron el chin chin anoche, ok, en la noche anterior, ok, es un chiste, ok. Algunos de ellos te dan el examen de principio. No importa que dice, oh, tú pásate la historia y pásate las oraciones, no, ok. So, ustedes cuando vayan a la segunda oportunidad, muchos oficiales, yo te voy a decir 90% de los oficiales, solamente repasan la porción que no pasaste. So, vamos a decir que no pasaste a leer. Ok, te mandan a leer 2 o 3 oraciones y va en coche. Vamos a decir que no pasaste la escritura. Ok, eso te dan 2 o 3 oraciones. Ok. Pero, ok, alguno de ellos, unos 10%, no por nada. Ok, ellos te dan el examen de nuevo. No importa lo que pasaste. Ok. Ellos repasan, ellos quieren a ver si de verdaderamente el oficial hizo su trabajo bien. So, no se basa de otra gente. Usted me estudia, pues si ustedes van para la segunda vez, me estudia como si fuera la primera vez. ¿Ok? All right. Y recuérdase, si no va a la segunda oportunidad, ellos no te dan otra cita. ¿Ok? So, vamos a decir que fuiste la primera. Y la segunda vez, 2 meses después, muchas veces son 2 meses después, te mandan la segunda oportunidad y no va. No te dan otra oportunidad, ¿ok? Aunque sea una emergencia, esa segunda oportunidad, si no va, that's it, finish. Va a tener que aplicar otra vez de nuevo como si fuera una nueva aplicación. Tiene que sacar fotos de nuevo, tiene que ser de todo de nuevo, ¿ok? All right. So, vamos a empezar. So, hoy, voy a repasar la pregunta sobre trabajo, okay? We're going to go over the questions that they may ask you about working, okay? So, number one, esta es la parte inglés, okay? Are you working, okay? La respuesta es sí o no, yes or no, okay? Si está trabajando, tú le dices yes. Si no está trabajando, tú le dices que no, okay? Mayormente, ustedes están trabajando. So, are you working? Yes. Si no trabaja, si está deshabilitado, si está en asistencia pública, si está recibiendo workers compensation, tú dices que no, porque no está trabajando. No diga que sí, si no estás trabajando. So, la única gente que deberá decir yes, vamos, repite, yes, son la gente que está trabajando. Are you working? Yes. Si no está trabajando, no. Are you working? Si está trabajando, yes. Si no está trabajando, no. Okay. What is the name of the company or the agency you work for? ¿Cómo se llama el nombre de la compañía o la agencia que usted trabaja? What is the name of the company or the agency you work for? Okay. Muchas veces ustedes trabajan para una compañía, diga el nombre. Okay. Premier Home Care, Disney, Uber Eats, Uber, okay, Lyft, okay. So, what is the name of the company or the agency you work for? Ahí le da la respuesta. Si usted trabaja de su cuenta, tiene su propio negocio, trabaja de la casa, okay, como babysitter or child care provider, ahí repite, self-employed. So, ustedes que trabajan de su cuenta, ok, self-employed. Ustedes que no trabajan, no te van a preguntar esta porque no está trabajando. Solamente esta es con esta. Si trabaja, te van a preguntar cuál es el nombre de la compañía o la agencia que usted trabaja. What is the name of the company or the agency you work for? What is the name of the company or the agency you work for? Si trabaja de su cuenta, self-employed. Repítelo. Self-employed. Trabajo de mi cuenta. Self-employed. Okay. Si no está trabajando ahora, tú le dices no working. I'm not working. Okay. Si está colectando, I'm collecting.
Okay, si está en workers' compensation, diga workers' compensation. Ellos quieren saber cómo ustedes se están manteniendo. Ellos quieren saber que usted tiene un fuente de ingreso legal, okay, que no es nada ilegal, okay. So no está en la calle vendiendo, se está vendiendo o está vendiendo cosas ilegales, okay. So ellos quieren saber el fuente de ingreso, okay. Para ustedes que son jóvenes, yo dudo mucho que los jóvenes me están mirando, pero van a decir que hay unos cuantos jóvenes que me están mirando y todavía están en la casa y los padres suyos te están manteniendo. My father, my mother support me. My mother, my father support me. Si tiene, ustedes son mayores de edad, pero no tiene un fuente de usted, pero su familia te está manteniendo, te está dando unos chelitos para sobrevivir, tú le dices family support. Family support. Okay. All right. So, self-employed, trabajando de su cuenta. Si trabaja con una compañía o una agencia, lo dice ahí. How long? ¿Cuánto tiempo? How long es cuánto tiempo? Okay. ¿Cuánto tiempo? 1 month, 2 months, 5 years, 10 years. Okay. So, diga cuánto tiempo he trabajado en esa compañía de ahora. Okay? How long have you worked there? How long have you worked there? Okay? What is your occupation? Su occupation es su ocupación. Okay? So esto es, vamos a ponerlo en azul. Vamos a ponerlo en español en azul. En inglés vamos a hacer negro. Esto es su ocupación. Okay. Si eres home attendant, home attendant. Si trabaja HHA, HHA. Si trabaja como taxista, taxi driver. O driver. Si trabaja en guiando camiones, lo que sea, driver. Okay, truck driver. Que son las cosas más. Ah, si trabaja limpiando, cleaner, housekeeper. Maintenance, porter. Ustedes deben saber el título de qué trabajo, qué usted hace como su ocupación. Y si no lo sabe, mira la aplicación que te hicieron a ver qué te indicaron. Porque eso es lo que el oficial te está mirando a ver que tú repites. So, si en su aplicación dice porter, no empieza a decir, oh yeah, I'm a cleaner. No, diga lo que dice la aplicación, okay? So, what is your occupation? Es, ¿cuál es su ocupación? What is your occupation? Where did you work before? ¿Dónde trabajaste antes? Where es donde. Before es antes. Si es menos de 2 años, ¿ok? Alguna vez se te pregunta, ¿lo trabajo antes? Ellos quieren saber dónde he trabajado los últimos 5 años. O cómo te he mantenido los últimos 5 años. Puede ser que está colectando para los últimos 5 meses, 6 meses. Pero antes de eso, trabajaste. So aquí, are you working? Not now. What is the name? Tú le dices, collecting unemployment. Okay. How long have you been receiving unemployment? 6 months. Okay. Where did you work before? Y ahí le dice la agencia o la compañía. O que estaba trabajando de su cuenta, self-employed. Okay, todo el mundo aquí, do you pay? Pagar. Ustedes saben de pago. Aquí en América todo es pago, 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 ¿verdad? Pay, pay, pay. Okay, so do you pay your taxes? Yes. Okay, y dilo. No, no, porque alguna vez el oficial está mirando la computadora o algunos papeles, no te están mirando la cara. Okay, dilo a alta voz. Okay, yes, no. Okay, so otra vez. Do you pay your taxes? Yes. Do you pay your taxes? Yes. Otra vez. Do you pay your taxes? Yes. Yes. Okay. Do you owe taxes? 90% de ustedes o 95% de ustedes no deben impuesto. So, ¿qué le va a decir? Do you owe taxes? No. No. Do you owe? Owe es deber. Es de ver. Este azul es sucks. Dabash. Si debe. Do you owe taxes? Debe.
La mayoría de ustedes no. So repite, no. Do you owe taxes? No. Okay. Ahora, algunos de ustedes sí deben impuestos. Ahí ellos lo van a saber porque debido al seguro social aparece todo. Okay. So vamos a decir que tú debes impuestos. Yes, debiera tener un plan de pago. Debiera tener un plan de pago ya hecho. No espera hasta que el IRS o el Estado te mandan a pedir dinero. Empieza a hacer el plan de pago ahora para que cuando vaya a la entrevista ya tiene ese comprobante. ¿Okay? Ahora, puede, ustedes que trabajan, ustedes que no trabajan, no tienen que hacer esto, pero ustedes que han trabajado los últimos 3 años para buscar su transcripto. Es como su, como si fuera el detalle de su impuesto. Vamos a decir que usted es uno de esos que vota los impuestos. No debiera. Recuérdase, usted debiera siempre aguardar. Eso es una cosa que de siempre debiera guardar. Los impuestos que uno llena. ¿Ok? Te estoy diciendo, guarda impuestos. Guarda W-2. Un gran ejemplo personal. No tanto conmigo como mi mami. Mi mami cuando fue a tiempo a retirarse, ¿verdad? Yo le estaba repasando el estado de seguro social. El seguro social te dice todos los años que ellos, si uno lo quiere, algunas veces se lo manda, no creo que recién lo están haciendo, pero siempre puede, antes que te retira, puede buscar un detalle de todos los años que tú has reportado de impuesto. Mi mamá siempre ha trabajado, ¿ok? No faltó ningún año que no trabajaba, ¿ok? So, cuando yo le estaba repasando, ¿ok? El estado de seguro social, yo le dije, mami, aquí falta este año, este año, este año y este año. So, fueron como 4 años que no le dieron crédito, que sí, ella trabajó, pero ellos no le dieron crédito del seguro social. Esa señora fue al gabinete de ella y hace y estamos hablando de casi, you know, 10 años anterior, los 15 años. Ella dije, este año lo tengo, este año. Y le subió el cheque porque tenía esos años disponibles, se los llevó a seguro social. So, impuestos, ok, súper importante. No lo dejas donde quiera. Eso tiene su vida, ok. Eso tiene su identidad. Tiene su nombre, su número de seguro social, la fecha de nacimiento suya, los nombres de los hijos suyos, la fecha de nacimiento de ellos y el seguro social de ellos y su esposo, su cónyuge. ¿Ok? So, esos no son documentos que tú lo dejas a cualquier lugar. ¿Ok? Tú me lo guardas bien, no tan bien que no lo puede encontrar. ¿Ok? Pero me lo guarda, ¿ok? Para cuando usted, vamos a decir, quiera aplicar para disability o quiera aplicar para seguro social, lo tiene disponible. ¿Ok? Te lo dije. Alright. So, otra vez. So, tú puedes llamar, el día de su entrevista, si he trabajado, ellos quieren ver los últimos 3 años de impuestos. So, tú puedes llevar sus impuestos, ok, o puedes llamar para buscar un transcripto. El IRS, la renta interna, solamente va a tener los últimos 3-4 años en archivado por el sistema de computadora, ok. So, usted busca ese transcripto, ¿ok? Puede buscarlo o puede llevar su propio impuesto que el contador te da cuando te llena los impuestos. All right. So, what does it mean to owe taxes? Si el oficial te dice, do you owe taxes? Tú le dices, no. O vamos a decir que yes, ¿ok? Si te dice, do you owe taxes? No, ¿ok? What does it mean to owe taxes? ¿Qué significa a deber impuesto? What does it mean to owe taxes? Owe taxes es una deuda al gobierno. Debt to the government. Debt to the government. Otra vez, vamos, repite. Debt to the government. Do you pay a pagar? Pay your taxes? Yes. Do you owe taxes? Vamos a decir que no. No. Okay. What does it mean to owe taxes? ¿Qué significa deber impuestos? Okay. Debt to the government. Debt to the government. Okay. Quiero anunciar algo más. Otro truco. Okay. Otra cosa que te puede perjudicar.
ustedes que deben impuestos, que son más de $5,000, si deben más de $5,000 de child support, ¿ok? Le voy a recomendar cuando es menos de esa cantidad, aplica para la ciudadanía. No haga ninguna aplicación para ciudadanía si debe child support o debe impuesto más de $5,000. ¿Por qué? Porque vamos a decir que tú haces la aplicación, tiene como $10,000 que debe, sea en child support o si no impuesto, cualquiera de los dos, o si no combinado, ¿ok? Si usted debe esa cantidad y pasa el examen, te quita la residencia, ¿vale? Te dan el certificado de ciudadanía, pero después no puedes sacar un pasaporte americano, ¿ok? So, en un sentido está estoqueado, ¿ok? O estoqueada aquí en los Estados Unidos, porque no, aunque tenga el certificado bellísimo, no te van a dar un pasaporte americano, ¿ok? So, esto es otro consejo mío. Hay mucha gente que no lo sabe, te estoy informando, ¿ok? So, otra vez, si tiene una deuda de más de $5,000, sea con child support o impuestos, puede ser que no te van a dar su pasaporte. Aunque tú hagas todo, aunque tú pases el examen, aunque te den el certificado, puede ser que no te dan su pasaporte americano. So, usted, lo que yo le voy a recomendar, paga esa deuda, ¿ok? Consistentemente, yo creo que es una palabra, ¿ok? Habitualmente, hasta cuando es menos de $5,000. Cuando es menos de $5,000, después ellos te van a dar su pasaporte, ¿ok? Alright. Si te dice, show me or give me your taxes. Muchas veces yo sé que debiera ir con 5 años, ¿ok? Pero muchas veces los oficiales saben que el gobierno solamente guarda en el sistema de ellos 3 años. So, debiera llevar los últimos 3 años de impuestos, ¿ok? All right. So, vamos a repetir ahora en inglés, porque yo sé que hice mucha explicación en español, ¿ok? So, are you working? Yes. No. Are you working? Yes. No. What is the name of your company or what is the name of the agency you work for? What is the name of the agency or the company you work for? How long have you worked there? How long have you worked there? What is your occupation? Occupation. Ocupación. Occupation. What is your occupation? Where did you work before? Where did you work before? ¿Dónde antes? Where did you work before? Okay. Do you pay your taxes? Yes. Yes. Do you owe taxes? Do you owe taxes, debe? Okay. Mayormente no. No. What does it mean to owe taxes? What does it mean to owe taxes? It is a debt to the government. Debt to the government. Debt to the government. Show me or give me your taxes. Your last 3 years of taxes. Show me or give me your taxes. So, recuérdase, los impuestos puede ser el impuesto que el contador suyo te hace, o puede ser los transcriptos, y si quiere a buscar transcriptos, no sabe dónde pusiste los impuestos suyos, puede llamar a este teléfono 1-800-829-1040, 1-800-829-1040, y pide los transcriptos. Transcript. No pide copia. Copias son $50, ¿ok? Por cada año, ¿ok? Los transcriptos lo aceptan y son free, gratis, ¿ok? All right. That's good? Okay, good. Vamos. Ahora estamos con los do you own. Se me olvidó a empezar. What is today's date? Dates, okay? Estamos un nuevo mes, okay? So what is today's date? What is today's date? April 2, 2022. O puede decir 4-2-22. 4 porque abril es el 4 mes.
del año. 2, porque segundo día del mes. 22. Okay, 4-22. También se me olvidó a decirle que para ustedes que son nuevos y todavía me están mirando, yo trato a subir clase antes de domingo a las 6. Ya para mí, en mi cabeza, domingo a las 6 es lo más último que yo puedo subir una nueva clase, ¿ok? So, trato a subirlo antes, sea, yo lo hago maybe un viernes, un sábado, un domingo. Si ustedes suscriben al canal, ustedes van a saber cuando lo subo, ¿ok? Y si les gusta, ponle, recuerda hacer thumbs up, ¿ok? Pero eso no, si suscribes al canal, te van a dar una alarma o algo diciendo que hay un nuevo video en el canal, ¿ok? Pero lo más último que yo me doy a mí para subir una nueva clase es domingo a las 6 de la tarde, ¿ok? Ahora, recuérdase el día de Pascua, ¿ok? Que cae un domingo, ¿ok? No hay clase ese día, ¿ok? Los demás días sí, pero ese día no voy a tener clase. So, no busca el video porque ni en espíritu voy a estar sacando video, ¿ok? All right. So, vamos a seguir. Ok, so this is the English part, ¿ok? Are you working, yes or no? What is the name of your company or your agency? Nombre de la compañía. How long have you been working there? How long? ¿Cuánto tiempo? Okay. What is your occupation? Occupation, su ocupación. Okay. Where have you worked before? ¿Dónde trabajaste antes? Y eso muchas veces, si es menos de 5 años, te pregunta, ¿dónde trabajaste antes? Okay. Solamente para gente que ha trabajado menos de 5 años en ese trabajo, te preguntan eso. Si he trabajado el mismo trabajo para más de 20 años, no te van a preguntar, ¿dónde trabajaste antes? Do you pay your taxes? Yes. Do you owe taxes? So, si debe. Muchos de ustedes, no, I don't owe taxes. Algunos de ustedes, sí. I have a payment plan. Si debe impuesto y debe, tú le dices, pero tengo un plan de pago. But I have payment plan. But I have payment plan. But I have payment plan. Pero tengo un plan de pago. Lo mismo con child support. Vamos a decir que tú debes. Tú dices, but I have payment plan. Pero tengo un plan de pago. Okay? What does it mean to owe debt to the government? Debt to the government. Show me or give me your taxes. Enseñame los impuestos. Muchas veces son los últimos 3 años. Puede llevar la copia que el contador te da. Si no, puede buscar your transcript. ¿Dónde tú encuentras eso? Si llamas el teléfono y pide transcript, te lo mandan gratis, ¿ok? Te llegan como 5 o 10 días, alright? Vamos. Do you, have you, ever, are you willing? En su aplicación, your application N-400, la aplicación para la ciudadanía, hay un montón, hay como 4 hojas solamente de esta pregunta. Do you, have you, ever, are you willing? ¿Ok? So, do you, mayormente, en este caso, es yes. So, vamos. Do you swear to tell the truth? ¿Usted jura la verdad? Yes. Do you swear to tell the truth? Yes. Okay. What is the truth? No lie. What is the truth? No lie. Okay. No mentir. Okay. What is the truth? ¿Qué es la verdad? No lie. Okay. Otra vez. What is it? Do you swear to tell the truth? Yes. What is the truth? No lie. No lie. Okay. Do you believe in the Constitution? Yes. ¿Usted cree en la Constitución? Yes. Nuestros oficiales que están en gobierno, los políticos ahora en oficina, muchos de ellos no creen en la Constitución, que es la cosa más estúpida del mundo. Pero ustedes sí tienen que decir que usted cree en la Constitución. ¿Ok? So, eso otra cosa mía. ¿Ok? Quisiera yo a quitarle a ellos la ciudadanía de ellos. Do you believe in the Constitution? Yes. Do you believe in the Constitution? Yes. Okay? Yes.
What is the Constitution? ¿Qué es la Constitución? It's the law. Es la ley. Sin una ley, ¿qué pasa? Todo se rompe. Todo normal se pone inormal. Okay, irregular. So, do you believe in the Constitution? Yes. What is the Constitution? It is the law. It is the law. Mama, it is the law. It, o si no, it's, okay, the law. It's the law. So, la Constitución es la ley. La ley es la Constitución. ¿Tú crees en la Constitución? Yes. ¿Por qué? Porque es la ley. Okay? So, do you swear to tell the truth? Yes. What is the truth? No lie. Do you believe in the Constitution? Yes. What is the Constitution? It's the law. Ahora son los have you ever. Ya ustedes saben que la mayoría, 98, 99% de los have you ever son no. Okay? Porque so, te están acusando de cosas un poquito más serias, un poquito más feo. Okay? So, dame date una fácil. Have you ever been a prostitute? Okay, si a un tiempo he sido una prostituta, un prostituto. Sí, los hombres pueden hacer prostituto también, okay? No diga, oh, eso es solamente para las mujeres. No, okay? Es para los hombres y las mujeres les pueden preguntar. So, otra vez. Have you ever been a prostitute? No, okay? Porque es una cosa fea, ¿verdad? Have you ever killed anyone? ¿Si ha matado a alguien? No. Okay, have you ever, so ya tú sabes que el 98% de los have you ever, mayormente son no. Hay unas excepciones, las excepciones son si he estado arrestado o si he estado deportado en el proceso de deportación, alguno de ustedes es yes, okay. Para los cubanos, si he estado en una organización comunista, cuando estaba en Cuba, va a tener que decir que sí, okay, yes. No significa que es comunista, pero en ese tiempo, porque el gobierno suyo de su país es así, ellos saben que esa es una de las preguntas que ustedes tienen que decir que yes, ¿ok? Pero esas son las tres excepciones. Si he estado arrestado, si he estado en proceso de deportación, he sido deportado, y si he estado en un tipo de organización, ¿ok? All right, pero mayormente los have you ever son no. Okay, so vamos a repasar dos de ellas. Have you ever been a communist? No. Have you ever been a communist? No. Okay, what is communism? ¿Qué significa el comunismo? What is communism? Communism is a political system. Un sistema político. No freedom. No libertades. Y no pueden votar. No vote. Okay, political system, no freedom, no vote. Vamos, repite. Political system, no freedom, no vote. Otra vez. What is communism? Political system, no freedom, no vote. ¿Verdad? Cuando hablamos de sistema comunista, estamos países comunistas, estamos hablando Cuba, China, North Korea. Okay, esos son sitios que no tienen libertad de a decir lo que ellos quieren a decir, no tienen libertad de a practicar su religión, no tienen libertad de en contra de a protestar si quieren a protestar. ¿Por qué? Porque el momento que hacen eso, el gobierno viene, te cogen y muchas veces se desaparecen. Lo matan, lo ponen en una cárcel para todo el resto de su vida. So there is no freedom and no vote. Esa gente que están en posición en China, en Cuba, en North Korea, ellos no están ahí porque lo eligieron. Ellos cogieron poder y that's it. There is no freedom, no vote. So, otra vez. Have you ever been a communist? Si he sido comunista, no. No. What is communism? ¿Qué significa ese concepto de comunismo? Okay. Political system, no freedom, no vote. Have you ever killed anyone? ¿Si ha matado a alguien? No. No. Okay. What does it mean to kill? ¿Qué significa esa palabra kill? Okay. To kill is to take someone's life. A quitarle la vida a alguien, ¿verdad? A matar a alguien, a quitarle la vida. So it's to take someone's life. To take
someone's life. To take someone's life. What does it mean to kill? To take someone's life. Lo are you willing son los más fáciles. Porque lo are you willing es si ustedes están dispuestos a hacer algo para este país. Pues sí, ¿verdad? Eso porque te quieren hacer ciudadano para estar parte de este gobierno. So, esta are you willing son yes. Okay? Are you willing to do work of national importance for the United States? So, vamos a decir, el gran ejemplo a mí me gusta es que si el presidente llama, okay, y me dice, Patricia Rivera, okay, usted está dispuesto a hacer este trabajo para mí, para el gobierno de los Estados Unidos, yo le voy a decir yes, okay. So, are you willing to do work of national importance? Yes. Are you willing to do work of national importance? Yes. Okay. Are you willing to go to Iran, Afghanistan, Iraq, or hasta Ukraine? Si el país te manda. A este punto te voy a decir honestamente. Nosotros tenemos tanta bomba nuclear que de verdad no te van a mandar a ti. Okay. Porque nosotros tenemos una fuerza armada ya. Okay. Y al final, si van a bombear todo, ¿ok? Lo único que va a sobrevivir son las cucarachas, ¿ok? So, pero ellos quieren a ver y a oír que ustedes están dispuestos a ir donde el país te van a mandar. So, are you willing to go to Iran, to Iraq, to Afghanistan, to Ukraine? If the government sends me, yeah, sure, yeah. Tiene que ser, yeah. Ok, usted parte del país y te mandan allá, va a ir, aunque sea para limpiar o cocinar o lo que sea. Yes, ok. So, otra vez, are you willing? Yes. Have you? No. Do, yes. Do, suena como dudu, ¿verdad? No. Do, yes. Do you swear to tell the truth? Yes. Do you believe in the Constitution? Yes. Have you ever been a communist? No. Have you ever killed anyone? No. Are you willing to do work of national importance? Yes. Are you willing to go to Iran, to Iraq, to Afghanistan, to Ukraine? Yes. Okay? So, lo are you willing? Yes. Lo have you? No. Y lo do mayormente son sí. Okay? Porque te están diciendo si tú crees, si tú apoyas, si vas a decir la verdad y vas a decir que sí. ¿Ok? All right. Yo te dije que esta lección iba a ser larga. Vamos. Let's go. Ok. So, ¿qué parte estamos haciendo ahora? Oh, vamos a hacer oraciones, ok. So, saca la libreta y bolígrafo y yo voy a dictar. Muchas veces son 5, pero hoy voy a hacer 6, ok. Porque alguna gente, mucha gente pasaron esta semana y me dieron la oraciones, los dictados que le mandaron a escribir y quiero repasar todas, ok. So, va a escuchar, lo vamos a escribir y después lo vamos a repasar. Okay, so saca la libreta y bolígrafo. Let's go, chop chop. Okay. Okay, number one. Esto es una de las favoritas de ellos, so. No es extraña para ustedes que están ya conmigo en unas cuantas lesiones, pero esto le mandaron a escribir. Todas estas fueron de esta semana pasada. Toda la gente que pasaron me dijeron cuáles fueron las oraciones de ella y lo estoy repasando contigo, ¿ok? So, number one, California has the most people. California has the most people. California has the most people. Number two, citizens vote in November. Citizens vote in November.
citizens vote in November. Number three. The Supreme Court, dame date la cara y no la espalda, vamos. The Supreme Court is the highest court. The Supreme Court is the highest court. The Supreme Court is the highest court. Number four. Washington was the first president. Washington was the first president. Washington was the first president. Number five. Congress meets in Washington, D.C. Congress meets in Washington, D.C. Congress meets in Washington, D.C. Number six. The American flag is a symbol of the U.S. The American flag is a symbol of the U.S. The American flag is a symbol of the U.S. So, la última dos no fueron tanto que los estudiantes me dijeron, pero son bastante nueva, quiero repetirlo una cuanta vez hasta cuando ustedes se acostumbren. Okay? So, tengo una más, one more. Yo sé que te dije seis, yo digo embuste, I'm sorry. Son siete, okay? I lied, okay? I did not swear to tell the truth, okay? Number seven, como es ahora cerca del día de llenar impuestos, a tener la, mandar los impuestos, we pay taxes. We pay taxes. We pay taxes. Okay. All right. So son siete. There's seven. Okay. Vamos a repasar. We are going to review. Okay, mejor. Okay, so yo sé que te repetí la oraciones tres veces. Inmigración, los oficiales de inmigración no te hace eso, okay? Solamente te lo repite una vez. ¿Te dan seis o siete oraciones para el dictado? No. Te dan una o dos, ok. Pero, ok, la razón que lo repito tres veces es para que tenga el oído, ok. Y te di siete para practicar, ok. All right, so let's go. Number one was California. Esto por qué. Me gusta borrar esto más temprano. Cuando está mojado no me deja escribir. Okay. Vamos a ver. California. Oh, come on. Has the most people. Okay. Number two. Citizens vote in November. Okay. Three. The Supreme Court, okay, is the highest court. Number four, Washington was, okay, esta cuatro
fue de estudiantes que fueron esta semana. Washington was the first president. Okay. Okay, número 5. Esta es la última 3. Okay. Son de lo que yo quería enseñar. Okay, es de Patricia. Patricia enseñar. Okay. Congress meets in Washington, D.C. Okay, number 6. Okay, the American flag is a symbol of the U.S. Y número 7 es we pay taxes, porque ya es el mes de los impuestos. Okay? All right. So, otra vez. Estos los primeros 4 fueron estudiantes que fueron esta semana. Les preguntaron a escribir esto, les mandaron a escribir esto. Estos son esas. A mí me gusta repasar las oraciones, el dictado que le mandé la semana anterior, ¿ok? So, durante la semana, ¿ok? Estas 2, 5 y 6, son bastante nuevas, pero sí le mandaron a un estudiante, maybe hace 3 semanas, un mes, a escribir estas oraciones. Como son nuevas, me gusta repasar con ustedes hasta cuando ya lo sabemos de memoria, ¿ok? We pay taxes porque es mes de abril, y abril es día, el mes de los impuestos, ¿ok? All right, so vamos a repasar. En este caso, quiero que lea, ¿ok? Y lo repita, ¿ok? ¿Por qué? Porque muchas veces lo que te mandan a leer es lo mismo que te mandan a escribir. So, aquí es cuando uno suelta la lengua, cuando uno lo dice, lo repasa el cerebro como se lo memoriza. So, por favor, aunque suena como un loco, una loca en la casa, dilo a alta voz. No lo digas en tu mente, dilo a alta voz, a soltar la lengua, a decirlo, a la pronunciación debiera ser mejor cuando tú lo practicas, ¿ok? So, vamos. California has the most people. Otra vez. California has the most people. So, California, de todos los estados, tiene más gente, ¿ok? Citizens vote in November. Otra vez. Citizens vote in November. The Supreme Court is the highest court. The Supreme Court is the highest court. So, en la corte más alta es la Corte Suprema. Los ciudadanos votan en noviembre. Washington was the first president. Washington was the first president. Debiera estar hablando conmigo. Let's go. Repite. All right. No te oigo. Okay. Congress meets in Washington, D.C. Congress meets in Washington, D.C. The American flag is a symbol of the U.S. The American flag is a symbol of the U.S. We pay taxes. We pay taxes. So, aquí es Congreso se reúnen, ok, meets aquí no es carne, meets aquí es que se reúnen, ok, so el Congreso se reúne en Washington, D.C. Esta es la bandera, flag de bandera, la bandera americana es un símbolo de los Estados Unidos, ok, so the American flag is a symbol of the U.S. We pay taxes y pagamos impuestos hasta los codos, ok, we pay taxes, pagamos impuestos. So, vamos a repasar un poquito de historia de esto. Porque algunas veces, si tú entiendes un poquito de historia, como lo capta y se memoriza más rápido, ¿ok? So,
California has the most people. So de todo lo estado en los Estados Unidos, el que tiene más gente es California. Okay? All right. So, ¿cuántos estados tenemos en los Estados Unidos? How many states in the United States? There are 50 states. Okay, there are 50 states. Ustedes están responsables a saber quién es el gobernador de su estado, cuál es la capital de su estado, okay, y que nombra un los senadores de su estado. So, debiera saber, otra vez, la capital de su estado, el gobernador de su estado, governor, okay, the capital of your state, the governor of your state, debiera ser, saber quiénes son los dos senadores de su estado, y deberá saber por lo menos un representante, a representative de su estado. Okay, so como la mayoría de mis estudiantes son de aquí de Nueva York, voy a darle un ejemplo de Nueva York. What is the capital of your state? What is the capital of your state? De su estado. Aquí en Nueva York es Albany. Who is the governor of your state? Who is the governor? Governor y gobernadora. Gobernador. De su estado. Governor of your state. Okay? So, en Florida es DeSantis. Okay? Aquí en Nueva York es Hochul. Kathy Hochul. Así se pregunta. Se pronuncia. No se escribe así, pero así se pronuncia. Okay? Hochul. Hochul. Okay? What are the two senators of your state? What are the names of the two senators of your state? Debería saber los senadores de su estado. Aquí en Nueva York, so la capital es Albany, el gobernador es, la gobernadora es Hochul. Los senadores son Schumer and Gillibrand. Schumer and Gillibrand. Okay? Si ustedes que me están mirando en YouTube quieren saber los nombres de los representantes, los senadores suyos, lo pueden chequear en Google. Pero si quiere, o en la capital o el gobernador, puede chequearlo en Google. Si no sabe googlearlo, me puede mandar un mensaje y yo trato de buscarte esa información. Okay? Tengo un video a principio, como en octubre, noviembre de 2020, okay, que yo traté de hacer la gente que me estaba mirando. Yo creo que hice de Illinois, de Florida, de Pennsylvania, hizo Ohio, hice algunos estados que con la capital, el gobernador, los senadores y los representantes. Trata de chequear eso, ¿ok? Si no, me pueden mandar un mensaje. Yo no he visto, ¿ok? Yo no he contestado cosas de YouTube. Pregunta por YouTube en como una dos semanas, como dos o tres semanas, ¿ok? So, perdona, cuando esa Semana Santa, cuando estoy un poquito libre, voy a tratar de alcanzar todos esos mensajes, pero sí trato a mandarle un mensaje para atrás a todos ustedes que me mandan mensajes, ¿ok? Pero, otra vez, si no sabes googlearlo, dile a un hijo o una hija que te lo googlear, ¿ok? Try to Google it, ¿ok? Pero para ahora, te doy el ejemplo. California es un estado. De todo el estado, ¿cuánto estado hay? 50. Recuérdase, ustedes están responsables a saber cuál es la capital de su estado. What is the capital of your state? What is the name of the governor of your state? What are the names of the two senators from your state? Okay? And name one representative. Okay? So los senadores, representante, gobernador y capital. Citizens vote in November. So los ciudadanos van a votar en noviembre. Citizens vote in November. Okay? Ahora, what are the two major political parties? ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos aquí en América? Es Democrat and Republican. Democrat and Republican. Okay? Esos son los dos principales partidos. Hay más partidos. Hay independiente, hay
I don't know, de labor, hay unos cuantos más, ¿ok? Pero estos son los principales dos, ¿ok? Son los ciudadanos votan en noviembre, ¿ok? Este año no es un año de presidente, este año muchas veces son maybe los senadores, los representantes, puede ser un gobernador, puede ser alcalde en su vecindario, ¿ok? So ahora, ¿cuáles ciudadanos pueden votar? What citizens can vote? Citizens 18 and older, okay? La pregunta es, how old do citizens have to be to vote? How old do citizens have to be to vote? 18 and older. 18 and older. 18 and older, okay? And in what month do citizens vote for the president? ¿En qué mes? November. November. Pero presidente es cada cuántos años. How many years we elect the president? 4 years. So, elegimos el Biden el año pasado, okay? Todavía nos falta 3 años de eso. Okay, vamos. The Supreme Court is the highest court. La Corte Suprema is the highest court. So cuando te pregunta, what is the highest court? Ahí está la respuesta, en la misma pregunta. What is the highest court? It is the Supreme Court. It is the Supreme Court. Okay, so ahora, en la Corte Suprema, okay, how many justices are there in the Supreme Court? ¿Cuántos jueces? There are 9 justices. Hay 9 jueces. Okay? Ahora mismo hay 8. Están tratando de poner la primera African American jueza. La van a poner. Okay? El presidente selecciona los jueces, pero tiene que dar la aprobación. El Congreso tiene que aprobarla. Okay? So, para ahora, ella está entrevistando para la posición como jueza. Va a ganar porque tiene los votos, ¿ok? Pero ahora mismo hay 8, pero deberá ser 9 jueces, ¿ok? Who is the chief justice? So, de esos 9 jueces, ¿cuál es jefe de los jueces? Él se llama John Roberts. John Roberts. So, who is the chief justice? So como hay 9, puede ser que hay un empate. Él es que rompe empate porque es el jefe de los jueces. Who is the chief justice? John Roberts. Okay. What is the highest court? The Supreme Court. ¿Y dónde está ubicada la Corte Suprema? Where is the Supreme Court? Pues está en la capital, ¿verdad? It's in the capital. And what is the capital of the United States? De todo lo estado. It is Washington, D.C. So, la capital de los Estados Unidos es Washington, D.C. ¿Qué es diferente? What is the capital of your state? De su estado. Y la otra, what is the capital of the United States? Es Washington, D.C. Washington was the first president. So, te pregunta, who was the first president? George Washington, ¿verdad? El primer presidente es George. No diga Jorge. Jorge es español, ¿ok? Jorge no fue un español, ¿ok? Es gringo, ¿ok? So, es George, ¿ok? So, who was the... Y no diga Washington Bridge, ¿ok? Ustedes que viven en New Jersey, New York, le gusta decir, who was the first president? Y me dicen Washington Bridge. No, ese es el puente. ¿Ok? ¿Quién fue el primer presidente? Y no estoy inventando. Eso de verdaderamente alguna gente me ha dicho. Okay, who was the first president of the United States? George, mamá, repite, George Washington. George Washington, okay. Recuérdase, como primer presidente, él tiene otro título que es Father, Papá de la Patria, of our country. Who is the father of our country? ¿Quién es el papá de la patria? Who is the father of our country? George Washington. Who was the first president? George Washington. Okay. What is the highest court in the United States? Supreme Court. What is the highest court in the United States? Supreme Court. How many justices on the Supreme Court? 9. 9. Who is the chief justice of the United States? John Roberts. Okay.
California has the most people. How many states in the United States? 50. 50. Okay? All right. Seguimos. Congress meets in Washington, D.C. Congress meets. Recuerda hacer meet es reunir. So, el Congreso se reúne, okay, en Washington, D.C. Ya sabemos que Washington, D.C. es que is the capital of the United States. Pero le pregunta, what is the capital of the United States? Washington, D.C. What is the capital of the United States? Washington, D.C. What is the capital of the United States? Washington, D.C. Okay? So, el Congreso, las tres ramas de gobierno, el presidente, el Congreso, la Corte Suprema, ¿verdad? Porque tenemos las ramas. Nombra una rama o parte del gobierno. It is the executive, legislative, and judicial. Son tres ramas de gobierno. Ejecutivo, legislativo, judicial. Executive, legislative, judicial. Ejecutivo es el presidente. Porque ¿quién es el gran ejecutivo de los Estados Unidos? Es el presidente. La rama legislativa, the legislative branch or the legislative branch, es sobre ley. ¿Quién hace ley? Congreso. Okay. La rama judicial es sobre los jueces. Y los jueces están en la Corte Suprema. ¿Y dónde está? So, where are the three branches of government? They are in the capital of the United States. ¿Y cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. Okay. So, el Congreso, que es parte de la rama legislativa, porque ¿quién hace la ley? Who makes the federal laws? Congress makes the federal laws. Congreso hace las leyes federales. Who makes the federal laws? Congress. Okay? So, el Congreso se reúne en Washington, D.C. What is Washington, D.C.? It's the capital of the United States. What is the capital of the United States? Washington, D.C. So, el Congreso que hace dique. Hace las leyes federales, se reúne en Washington, D.C. Recuérdase, el Congreso son dos partes. Tenemos el Senado and the representatives. The Senate and the representatives. Okay? So, eso es el Congreso. La próxima. The American flag is a symbol of the United States. So, la bandera americana, okay, es un símbolo de los Estados Unidos. Recuérdase que estos son the initials for United States. Okay, so la bandera americana es un símbolo, es como el águila. El águila es un símbolo de los Estados Unidos. El que se llama el tío Sam, Uncle Sam. Uncle Sam, el tío Sam. Hay una foto de un viejo que tiene una barba y tiene una gorra como americana. Es un símbolo de los Estados Unidos, ¿okay? Hay un montón de símbolos de los Estados Unidos, ¿okay? El águila y la bandera es lo más principal. So the American flag is a symbol of the United States. Recuérdase que la bandera, ¿verdad? Tiene cuántos colores. How many colors? There are three colors. What are the colors of the flag? Red, white, blue. Okay? Son rojo, azul y blanco. Otra vez dije arroz, ¿verdad? No tengo hambre hoy. Rojo, azul y blanco. Okay. Ay, ay, okay. Yo en otro video yo quería decir blanco, rojo y azul, y me estaba saliendo arroz. Ese día yo sí tenía hambre. Hoy no tengo hambre, no sé por qué me sale así. So, es rojo, blanco, azul. Rojo, rojo, blanco, azul. Ok. Esos son los tres colores. Red, white, and blue. Red, white, and blue. Red, white, and blue. La bandera tiene 13 stripes. Okay, así se dice, stripes, no es stripes, okay, stripes son gente que se quita la ropa, okay, so 13 stripes, son franjas, okay, las 13 stripes representan las 13 estados, the 13 original states,
los 13 estados originales. Tiene 13 franjas y las 13 franjas representan las 13 colonias, los 13 estados originales. Tiene 50 estrellas, 50 stars. Ok. Y las 50 estrellas representa one for each state. Uno por cada estado, porque sabemos que hay 50 estados. So, la bandera, tres colores, three colors, 13 stripes, 13 franjas, 50 stars, 50 estrellas, uno por cada estado, one for each state. Ok, y la última, vamos. We pay taxes, nosotros pagamos impuestos. We pay taxes. When is the last day you can file your federal income tax? Ok, el último día supuestamente es abril 15. Pero como todavía estamos viviendo en día de COVID y todavía tenemos mucha gente que todavía no está trabajando, este año lo extendieron hasta abril 18. Ok, so abril 18 es último día para llenar su impuesto, a mandarlo. Si tiene que pagar, págalo. Ok, pero de verdaderamente es April 15. When is the last day you can file your federal income tax? April 15. So we pay taxes. Nosotros pagamos impuestos. Okay? So ahí tenemos la oración en un chin de historia también. So vamos, repite otra vez. One more time. California has the most people. Citizens vote in November. The Supreme Court is the highest court. Que no lo confunde con what is the high, what is the supreme law. La ley suprema es la constitución. Aquí están hablando what is the highest court. Court is the supreme court. Okay. Washington was the first president. Congress meets, okay, se reúne, in Washington, D.C. Washington, D.C. is the capital of the United States. Okay. The American flag is a symbol of the U.S. We pay taxes. Okay? So aquí terminamos. Okay? Para todos ustedes, te quiero mucho. Te veo la semana que viene. Okay? Y le quiero darle oración a todos ustedes y su familia en el nombre del Señor. Por favor, escucha esta oración. Por favor, me cuide, me acompañe, me protege todos mis estudiantes, sea que la gente me está viendo por YouTube o viene a la oficina. Que tú me lo proteges, me lo cuides, me lo acompañes, que tú le enseñes todos los favores para ustedes que pasen, que van a ir a su examen, que Dios te acompañe y te dé todos los favores con el oficial para que se hagan ciudadanos, en el nombre del Señor. Amén. All right, so I see you next week, okay? Te quiero mucho.